Es al revés. Es hermoso. Es así. Es hermoso. ¿Cuál fue mi regalo de Navidad? Pues bueno, una muñeca de 3,000 pesos, arre. Yo soy muy fan de Monster High, así que yo desde siempre quise una Drácula Braham Culture. Y me la compré y me llegó ese día y fue la chica más feliz de mi vida porque, miren, literal era la muñeca que había soñado, que pensé que jamás la iba a tener. Y soy muy, pero muy feliz, chicos. O sea, la tengo y soy re feliz. Realmente, fue la primera vez que quemaba malvaviscos en una fogata. Yo nunca había ido a una fogata. Entonces fue pues una experiencia linda, aunque aquí en el video me están viendo cómo me estaba quemando los ojos porque en el lugar donde estaba el humo era muy denso y me quemaba los ojos, pero y luego por eso terminé llorando. ¿Por qué no le puse? Ah, sí, le puse una estrellita. Bueno, más o menos. Se cayó. No, la estrellita. Uy, no se ve bien el coche de cámara. A ver, me da vuelta 360. Les quedó bien. Bueno, bien, nos quedó bien. El coche. ¡Ay! Dale. Brinca. La reja, la reja. No, ay, el foco. Adelante.
¡Pégale, tía! ¡Pégale! Ponle un puntito. Nueve. ¡Ay, no! ¡Ay, qué rápido! Después de tantos años. A ver, el de que tiene ese. Sí, sí. ¿Cuál es tu hijo? ¡Hurra! ¿Seis? Sí, siete. ¿Y te ver uno, dos? Bueno, es siete. Ah, ¿yo? Ah, ya. Déjame. A ver. Uy. No. Sí, ya. ¿Qué es la cosita? Ay, no, ese que el hueso sale a ver. La piedrota. ¡Ay! A ver, no, pensé que era una cajita similar. Yo no era la de reno. Esa no era. ¿Esa era tuya? Ah, es una silla de novia. Me doy el permiso de verla. Ay, ya, papá, me gusta. Ah, sí, es bonito. Es mío, ¿eh? Es mío, sí, lo sí. A ver, grábame a mi amiga, abriendo los dedos. ¡No! La lamparita. La lámpara de estar, y más con los pies. Ah, no, pero qué calma. Otro bocado. Ah, caray. Mira. Sí, no calma. Qué bueno, no tenés. Tú también tenés. Más calcetines. Sí, pero son rosas. ¡Fíjate que son de qué bonito! ¡Son de qué bonito! ¡Pero son rosas, no! ¿Y qué más? ¿Tú también las rosas? Sí, pero amor, es con rosa. ¿Qué es un guitarra? Esta Gaby nos canta. Y unos aretes bien bonitos de guitarra. Es cierto, a ver, yo. Calcetines y aretes. ¿Y mis regalos, Gaby? ¿Abriste mis regalos? No, porque esos eran míos, mira. ¡Ay, peleonera! Mira este, papo. El de qué bonito. ¡Ay, qué bonito! Está muy bueno. Eso. No, el regalo que tú me robaste eran plumones, Ulises, no te la voy a perdonar. El regalo que me robó Ulises eran plumones, no se lo voy a perdonar. Pompones. Jamás. No, yo me lo tomé de a poquito. Hurra, chocolate. Regalaron unas bicicletas de Pantera Rosa y qué bonito. ¿Y a ustedes qué les tocó por estar? Aquí dice, qué bonito es lo bonito. Ay, güey, está bien bonito. Definitivamente el mejor regalo de Navidad que me pudieron haber dado. Y hoy es 25. Hoy es 25. Feliz Navidad. Espero. Me estoy acercando toda la cámara para que me escuchen, ¿no?
Bueno, si se preguntan qué pasó después, literal dieron las 12 de la noche y me dormí porque tuve mucho sueño, mucho, pero mucho. Literal, me dormí de 12, luego me subí al carro, me dormí en el carro, luego llegué acá a la casa y literal, fui directo a la cama y me desperté a las 11. O sea, no hice nada, o sea, tipo después de comer, tenía mucho hambre. Después de comer, me dio mucho sueño y ya. Literal, siento como que si hubiera vivido una super pelota. Pero literal no fue así, o sea, literal fue comer, jugar, romper la piñata y me dormí. Pero bueno, aquí somos chavos. Y bueno chicos, así termina el vlog más en general. Espero que les haya gustado. Sé que al menos este video, este semana 3 fue cortita porque nada más grabé el día 24, pero ojalá entiendan. Literal, en estos últimos días no he hecho algo importante y demás. Aparte, pues sí. Como lo dije en el vlog más semana 2, han pasado problemitas y demás, así que siempre he mantenido como grabar lo más feliz o los momentos bonitos. Así que bueno, les doy muchas gracias a los que hayan visto semana 1, 2 y 3. Y bueno chicos, espero que se hayan pasado muy bien estas navidades. Espero que tengan un feliz año nuevo, luego Reyes Magos o lo que sea. Realmente fue muy bonita experiencia hacer vlog más en estas épocas que tal vez no fueron muy felices para mí. Así que les doy muchas gracias igual por estar aquí y demás. Realmente ojalá hacer vlog más el siguiente año. Realmente para mí fue muy divertido hacer vlogs. Y bueno chicos, acá les dejo un video de Cajeta siendo acariciado, hacer la acariciación de gatitos. Así que bueno. Nada, espero que les haya gustado y les deseo una feliz Navidad atrasada, chicos. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chau!